I kissed my penny and I threw it in. At pride I keep my soul. Went down to the river where the water spends. The only place I know. Will you wait for me? My evergreen. Oh, I can see the forest for the trees. So won't you wait for me, my evergreen? I know it's just as hard, my evergreen, evergreen, oh, my evergreen. Tiene Carlos. ¡Ay, qué robo tiene Carlos! Bueno, además tú te quedaste con ganas, ¿eh? En la audición, porque te bloqueó. No me acuerdo quién fue. Mira, me bloqueó. Pablo anda, bloqueó a Malú. No entiendo por qué hay que hablar ahora de cosas que ya han pasado. Esas cosas se guardan. ¡Qué rencorosa! Bueno, eso nos dice que tiene muchas ganas de tenerlo. Qué dominio de la voz, del escenario, qué manera de transmitir. Porque hay una cosa que es importante, que a veces... Cuando hay demasiado giro, me puede confundir a quien lo está escuchando y decir, no, pues es malabarismo puro. Pero no, es malabarismo con todo el peligro de que te rompa el corazón, ¿sabes? ¡Wow! Muchísimas gracias. ¿O me he comido un poeta? ¿Te has comido un poeta? ¿Te has tragado un corazón? Alejandro lo ha dicho muy bien. Hay muchísimas ocasiones que cuando vienen algunos participantes y empiezan a hacer, venga, y giro, y para arriba, y para abajo, y tal, y dices, oh, es demasiado. ¿No? Y dice, quizá a lo mejor menos es más. Pero en esta ocasión hay una información preciosa, bonita, de precisión, de muchas cosas que están pasando en ese momento y es lo que nos parte el alma a Afonso y a mí. Tú logras, ¿no? Además de impresionar, porque estamos todos impresionados, tú logras emocionar, que al final del día eso es lo más importante. Y tú me puedes cantar una nota derechita, pero tiene tanta pureza y tiene un color tan peculiar que la verdad, yo estoy completamente emocionado con tu presentación. Además de que eres muy noble, tienes un corazón gigantesco, eres un ser humano muy, muy especial y mereces ganar esta competencia, ¿verdad? ¡Guau! Wow, ¡Ganar esta competencia! Gracias. Oye, te voy a decir una cosa, que a Carlos le llaman peluche en su casa. ¡Peluche! O sea, ¡el peluche! El peluche. Me dio una ternura porque el otro día le dice, bueno, si puedo abrazarte, y dice, claro que sí, mi hermano. Y dijo, claro que sí, mi hermano. Y con todo lo alto que es, hizo así. Se puso en el pecho de Fonsi. Y yo dije, míralo, es un peluche el tío. Bueno, yo creo que ya te lo han dicho todo. Bueno, no, quedan muchas cosas por decir, pero eso va a ser dentro de un ratito. Cuando te robemos, bueno, con te tus lo compañeros. Comentamos. Venga, Sebastián, David. Gracias.